declaración que vamos a dar a nombre del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, como representante y vocero del conjunto de las organizaciones del movimiento obrero y sindical clasista que integran a nuestro frente, organizaciones sindicales clasistas, consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas de prevención. En este momento me acompañan una representación muy importante de diversas organizaciones que hacen parte del Frente. Aquí están los compañeros, por ejemplo, del vocero del Frente Bolivariano de Trabajadores Postales, integrado a los trabajadores y trabajadoras de Postel, del Sindicato de Obreros y Empleados de la Asamblea Nacional, SINOLAN, del colectivo 2 de junio de los trabajadores y trabajadoras de Barrio Adentro, quien han impulsado la constitución de un sindicato nacional de siglas SOUNTRA Salud. Están también voceros de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Agua. Están también los compañeros, compañeras, voceros del Consejo Nacional Bolivariano y Socialista de Trabajadores de la Vigilancia y la Seguridad. Están directivos del sindicato Simbonatra, que agrupa a trabajadores y trabajadoras de Abastos Bicentenario. Están voceros de trabajadores de Conatel. Están también voceros de trabajadores y trabajadoras de la Fundación Misión Negra Hipólita. Y bueno, estamos expresando la posición del Frente con relación al momento político y laboral que vive Venezuela, luego de las elecciones del 6 de diciembre. En primer lugar, debemos precisar que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, en su última Asamblea Nacional efectuada y lo que nos permitió emitir una declaración pública a tiempo, expresó su llamado a que los trabajadores y trabajadoras y todo el pueblo venezolano, el pasaje de elecciones parlamentarias, se pronunciaran en favor de la defensa y profundización del proceso revolucionario. Por lo tanto, debemos evaluar, como lo estamos haciendo en este momento, como un revés para el pueblo trabajador en los resultados del 6 de diciembre. Es decir, no logramos nuestros objetivos, la derecha proimperialista, los representantes del capital, lograron mayoría en la Asamblea Nacional y ello nos lleva, por supuesto, a abrir un proceso de debate, de análisis integral de lo que ha sucedido, de las causas que llevaron a esa situación y de lo que viene luego de esos resultados electorales. Para el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, las causas fundamentales de ese resultado electoral está en lo siguiente. Primero, la ofensiva, la agresión sistemática desarrollada por los representantes del gran capital, los propietarios de empresas de producción y de comercio en contra del pueblo venezolano, produciendo toda esta situación de desabastecimiento, de escasez, de especulación desenfrenada. Allí está una causa fundamental de ese resultado, pero también está en el hecho de que desde el Gobierno Nacional, desde la dirección hegemónica del proceso, no se produjeron decisiones acertadas y eficaces para derrotar esa agresión desarrollada por la derecha y por el gran capital. Es decir, hubo problemas, deficiencias en la gestión del gobierno, la ha habido. Ha habido políticas desacertadas, ha habido ausencia de decisiones eficaces, efectivas, que nos permitan desmontar el poder de los monopolios, de la fuerza del gran capital y avanzar en la construcción del poder para la clase obrera y para el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. En ese sentido, saludamos las iniciativas expresadas por el presidente Maduro en cuanto a desarrollar una amplia autocrítica, una evaluación junto al pueblo trabajador. Es necesario autocríticas acompañadas de rectificaciones, acciones de rectificación integral y profunda. Y en ese sentido, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora insiste en la necesidad de que se rectifique en política económica, en políticas laborales y políticas sociales. En ese sentido, una vez más,
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que de una vez por todas implemente una política económica de carácter revolucionario, con medidas que vayan al fondo de la situación, que vayan desmontando el modelo de acumulación rentista, dependiente, parasitario, petrolero, que ha venido dominando la economía nacional. Políticas que vayan dirigidas a desmontar el poder de los grandes monopolios privados de la producción y la comercialización. Políticas que vayan dirigidas a desarrollar el mayor protagonismo y control obrero y popular sobre la producción, la distribución y la comercialización de productos y bienes esenciales. En ese sentido, una vez más, le planteamos al Gobierno Nacional a que proceda a estatizar el comercio exterior, a establecer la centralidad estatal sobre las importaciones, a que no se le otorgue ni un dólar más a la burguesía, porque en momentos en donde se reducen, se merman los ingresos petroleros, los ingresos en divisas como consecuencia de la exportación de petróleo y la drástica caída de los precios del petróleo, es necesario cuidar de los dólares de la República, utilizarlos con racionalidad para asegurar el disfrute de la salud, de la educación, de los servicios esenciales y avanzar hacia un modelo productivo en Venezuela que genere soberanía alimentaria, soberanía productiva nacional. Es necesario igualmente avanzar hacia la nacionalización revolucionaria de la banca. Y en ese sentido nos parece interesante que últimamente una central sindical se pronunció a favor de ese planteamiento que nosotros lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay que decir que el Partido Comunista de Venezuela históricamente ha planteado la nacionalización de la banca y que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora lo planteó desde el primer momento en que se constituyó en junio del 2014. Igualmente planteamos la necesidad de avanzar hacia un sistema avanzado, progresista, de tributario y fiscal, desmontar el IVA y pechar con fuerza a las ganancias de los grandes capitalistas, incluyendo a la banca. Es necesario acabar con el sistema que prohíbe la doble tributación y que favorece a las empresas transnacionales. Empresas transnacionales asentadas en Venezuela, muchas de ellas no pagan impuesto al fisco nacional porque pagan impuesto en sus países de origen. Eso debe eliminarse. Las transnacionales, mientras estén en Venezuela obteniendo dividendos, ganancias, deben pagar impuestos al fisco nacional. Igualmente, planteamos la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de un sistema público, universal y solidario de seguridad social, como está en el artículo 86 de la Constitución. Como parte de esto, exigimos, planteamos que se convierta en letra viva los derechos políticos, económicos y sociales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fortalecer el ejercicio de la democracia participativa y protagónica por parte del pueblo trabajador venezolano. Y en ese sentido, exigimos una vez más que se proceda a aprobar la ley especial de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras para dotar de un instrumento de protagonismo decisivo a la clase obrera venezolana en los procesos de producción, de administración y distribución de bienes y servicios. Planteamos la necesidad en ese sentido de que en lo que tiene que ver con rectificaciones, el Gobierno Nacional proceda a destituir a todos los funcionarios y funcionarias de rango que sean que hayan violentado los derechos laborales y sociales. Concretamente, todo aquel jefe, ministro, viceministra, director, directora, alto funcionario que haya favorecido o haya actuado en función de violar la Ley Orgánica del Trabajo, la LOCSIMAT, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que haya perseguido, acosado a trabajadores por expresar críticas, propuestas, etcétera, todos esos funcionarios que han actuado contra los intereses del pueblo y contra la clase obrera deben ser destituidos de sus cargos y no deben volver nunca más a la dirección de la administración pública en ninguna dependencia. Y debe avanzarse definitivamente hacia mecanismos de contraloría social revolucionaria, control obrero y popular de carácter vinculante para que se vigile el ejercicio de la gestión pública, se controla la gestión pública. Planteamos en ese sentido que debe rectificarse en
todos los casos donde se han producido violaciones a los derechos laborales. Los trabajadores y trabajadoras al servicio de instituciones públicas, de empresas del Estado, que hayan sido víctimas de despidos ilegales e irregulares por parte de patronos públicos irresponsables, deben ser todos estos trabajadores vueltos, repuestos a sus puestos de trabajo. Deben ser, digamos, reenganchados, porque en muchos casos existen órdenes de reenganche. Es el caso de los trabajadores y trabajadoras al servicio de los centrales azucareros adscritos a CB Azúcar. Más de 700 trabajadores despedidos ilegalmente, que muchos de ellos tienen órdenes de reenganche emitidas por las inspectorías de trabajo, deben ser devueltos a sus puestos de trabajo, restituidos sus derechos. Igualmente, otro ejemplo, el caso de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Agua, deben ser los que han sido despedidos, los que han sido desmejorados en sus derechos, deben ser reincorporados a sus puestos de trabajo y deben restituirse los derechos que han sido vulnerados en estos colectivos de trabajadores y trabajadoras al servicio del Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Igualmente, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de los centros de peaje, las estaciones de peaje. Igualmente, en el caso de los trabajadores de infocentros irregularmente despedidos, y así en el caso de los de salud, en el caso de la misión Negripólita, en el caso de diversas instituciones, de empresas del Estado, incluyendo la red de Abasto Bicentenario. En PDVSA también hay casos de despidos ilegales e irregulares, donde llama la atención que muchos o la mayoría de los trabajadores objeto de violación, de despidos ilegales, de violaciones a sus derechos laborales fundamentales, la inmensa mayoría son trabajadores del proceso, son trabajadores y trabajadoras identificados con el proceso revolucionario. Es necesario, dentro de las rectificaciones, proceder, bueno, a reincorporar a su puesto de trabajo a todos estos compañeros y compañeras, y la restitución de sus derechos tal y como ordenan las providencias administrativas emitidas por el Ministerio del Trabajo. Igualmente, es necesario que todo el movimiento obrero y sindical venezolano, toda la clase trabajadora de nuestro país, todas y todos los que votaron por la opción revolucionaria, por las tarjetas del Gran Pueblo Patriótico, y los que votaron por la opción de la derecha proimperialista también, de la tarjeta de la derecha opositora, y los que no votaron, todas y todos nos preparemos para un gran combate contra las pretensiones de la derecha proimperialista, de la patronal privada, de los gremios empresariales, de la derecha neofascista, de desmontar los derechos laborales, sociales y políticos conquistados por el pueblo venezolano. En ese sentido, llamamos a avanzar hacia una gran unidad de acción del movimiento obrero y sindical venezolano, los que asumimos la defensa de los derechos laborales, los que asumimos la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a que procedamos a la unidad, plan de unidad de acción, de movilización, para defender la Ley Orgánica del Trabajo, para defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese sentido, anunciamos que este 19 de diciembre realizaremos una Asamblea Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista para definir el plan de acción propio del Frente de cara a la, frente a esta situación que estamos viviendo, los anuncios que ya han hecho voceros de la derecha, que han hecho voceros de los gremios patronales, fedecámaras, etcétera, y definir el plan de lucha y de desarrollo organizativo de nuestro frente para el año 2016. Planteamos que es necesario que el movimiento obrero y sindical clasista fortalezca sus niveles de organización. Hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras a fortalecer a sus sindicatos clasistas, a dar la pelea contra las tendencias patronales y oportunistas en el movimiento sindical, a fortalecer el papel de los delegados y delegadas de prevención, a fortalecer el papel de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras en lucha por un modelo de gestión bajo control obrero y social de las instituciones y empresas del Estado. Aprovechamos para
hacerle un llamado al gobierno nacional a que proceda a activar un plan de recuperación productiva de todas las empresas en manos del Estado, en manos del gobierno nacional, conjuntamente con los trabajadores y trabajadoras. La clase obrera es la que puede salvar este proceso, es la que puede poner a producir las empresas que actualmente están en manos del gobierno y muchas de ellas no están productivas. Planteamos la necesidad, una vez más, de que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora sea incorporado al Consejo Presidencial de la Clase Obrera. Se ha anunciado la apertura de procesos de debate con distintos actores del movimiento obrero, del movimiento popular. El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que integra a un numerosos grupos de fuerzas organizadas del movimiento obrero y sindical clasista, exige y demanda su incorporación al Consejo Presidencial de la Clase Obrera y a participar con sus visiones autocríticas, críticas, con sus propuestas, con sus planteamientos en el debate que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Estos son los planteamientos que veníamos a hacer posterior a la Asamblea Nacional del 19 de diciembre. Por supuesto, haremos un nuevo pronunciamiento al país, a la clase obrera, al pueblo trabajador de la Ciudad del Campo. Entonces, lo que hay que decir aquí es que la clase obrera unida jamás será vencida.